pues aquí Vinicio ya prácticamente casi la mitad lleva. Aquí están los muchachos ayudándole. Estoy supervisando que Samuel se porte bien. Bueno, pues ya. ¿Ocho con esa, va? Sí. Vamos, pues, chelito. Hacele más para acá porque hay arena abajo. No sé si se cuela así la vela, pero no está funcionando. Bache. Bueno, pues aquí los muchachos van a hacer la segunda de mezcla para terminar acá el cuarto. Vean cómo va quedando bastante bien. Queda más bonito así, ¿va, Vinicio? Sí. Así colada queda mejor la arena. Ahí solo falta barrer nada más, ya cuando esté seco, para que quede mejor. Uf. Bueno, ya en este momento voy para la casa porque voy a traer agua, ya que nos acabamos toda la que había llevado, pero ahorita vengo a llenar todos los recipientes, el barrilito y las otras botellas para tener agua, para hacer la mezcla. ¿Traemos más agua? Traigo el barril lleno y las cubetas. Ya voy a ver cómo van los muchachos ahí con el piso. Ven cómo está el sol ahorita. Ah, sí, pote. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron? Hasta la línea de falta, ¿eh? ¿Ah? Las líneas de las cañuelas, donde van las cañuelas, creo. Ah, ahorita. No, no. Vamos a pavimentar todo ahora. Ajá, a ver. Se me olvida que hay otra puerta. ¿Cómo estamos, Vinicius? ¿Qué pasa? Solo te falta, ¿eh? Sí. Ella sí queda más chivo, ¿eh? Sí. Queda más bonita, ¿sí? Con la arena colada. Ah, pues ya solo eso te falta, Vinicio. Voy a terminar. Ya pedí pupusas también. Para que nos vayamos comidos. ¿Y no me dijiste? ¿Ah? ¿Este? No sé, yo no sé cómo te sentí, po.
Creo que mañana tengo que estar en la mañana. Ajá, dicen que tienen entrega de notas, tienen mañana. Ajá, a ver cómo le fue. Ahí se cole va a ir. Ahí solo que hagamos la mitad. Pero no sé cómo te sentís. Creo que aquí hay un hoyo, ¿verdad? Ajá. Ahí donde está esa cosa. Hay un hoyo. Ajá. Ya vamos a ver, termina primero y descansa un rato. Y ahí vemos. Ahí vemos si seguir o no. Porque están grandes los cuartos, ¿va? Sí. Ah, ya se siente. Ha quedado bastante grueso. ¿Va? Sí. Se queda bastante grueso el piso. Le va quedando bonito el cuarto, ¿va? Yo como ya no miro, no he visto cómo está. Pero va quedando bonito. Como ya la arena ya va colada, ajá, queda más liso. Ya va siendo oscuro, ya no... Ya le cuesta ver más. Ya me cuesta, por eso yo de noche no salgo a los cortes. Peligroso, ¿cómo? Y se puede caer. Sí, solo en el día, ya le vamos. El día domingo es a las 10 el curso. A las 10. Sí. En los días de semana lo hacen en la noche, por eso no vamos. Ah, bueno. Ahí le traigo más agua. Ah, bueno. Traigo el barrilito lleno y las cuchumbitas que tenía ahí, las cubetas. Ah, la amarilla. La amarilla y las dos cubetas que tenía. Ah, bueno. También las traigo llenas de agua. Hay de echarlas aquí para mañana traer más agua también. Ajá. Para que tener y agua. Viajes ahí le fue a ayudar el muchacho también. El Samuel lo fue a encontrar al abuelo. Ajá, sí, él lo fue a encontrar con un viaje. Y ahí se fue a traer otro. Quizás le gusta andar caminando al abuelo. Dice que si está sentado, cuando él se levanta, camina así, ¿ve? No puede caminar bien. Entonces por eso le gusta andar así, parado. Él mejor anda parado, porque al estar sentado más le molestan las caminas. Se tuya cuando está sentado. No, decir una noche. Como la costumbre también, ¿verdad? De que siempre no trabajan. Me afligió. Allá estábamos, allá por Lourdes. Yo me hice cargo de cuidar una casa por allí. Y mire usted, y se le encogen las dos canillas. Y yo oía que se quejaba, va. ¿Qué fue? Yo de oír los quejidos me levanto. ¿Qué fue? Le dije yo, le reventó esa chibola. No, canilla, me decía, mire. Y me pongo a estirarle una. La bota, me decía. Bien feo, le agarró. Sí, me afligió. Sí, como los tendones quizás se le habían encogido. ¿Ah? Bueno, entonces voy a colar un poquito más de arena, porque dice aquí el vinish. Ya no miro. ¿Y por qué es chivo? Sí, sí. Ah, solo ya te falta, man. Ajá. ¿Dónde te falta? Allá. ¿Dónde? Eso por lado, en las sisas. Ah, en las sisas nada más, man. Yo creo que solo ese cuarto, Benicio. Y mañana, este otro. Hola. Bueno, pues ahorita vamos aquí a cenar, ya le dimos pupusas también ahí los abuelos. Los ponete en la cabeza, mira como que está de día, ¿sabes? Una bolsa de apuestas de Vinish. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí ya casi va entrenando, bien dicho. Si sí, alumbra bastante, ¿no, Vinicio? Sí, algo de... Si le mueves así, se hace más angosta la luz. Aquí, gíralo. Ajá. Ahí lo abrís más o lo cerrás. Ahí es más fijo. Ahí, pero está ahí como ahí en el medio. Bájalo, que tenés que regularlo. Ahí está. Ajá, ahí está. Mira, un fantasma. Un fantasma. El chale. Ya casi. Ya casi. Ay, a poquito le falta el bicho.
el vinicio. Ya solo eso te falta, ¿no? Para Ricardo Samuel Pérez Ordóñez. Bueno, pues aquí ya terminaron el cuarto, los muchachos, ya nos retiramos. Hoy venimos ya prácticamente en la tarde. Aquí ya nos vamos con los jóvenes. Ah, pues lávense, pues. Pues ya nos vemos. Hasta mañana. Vaya, pues nos vemos. Bueno. Con permiso. Pues iban a llegar noche. Sí. ¿Cuál? Ah, tráete las pasas.